Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, vamos a disponernos a participar en esta santa celebración. Reconozcamos ante nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, sus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirlos con amenazas a hablar en el nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado.
Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieren sentarse un momento, por favor? Este día estamos celebrando el tiempo de la Pascua, que iniciamos precisamente hace 8 días. Y es un tiempo muy especial para nosotros en la Iglesia, porque celebramos la esperanza que su resurrección Cristo nos ha dado a todos nosotros, el poder participar con Él de la resurrección, alcanzar la vida eterna. Este acontecimiento fue muy importante, primero, para Jesús mismo. Dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por esa razón también es importante para nosotros. Estamos aquí porque creemos que Cristo resucitó. Y no es vana nuestra fe, porque la palabra de Dios nos asegura que nosotros alcanzaremos, unidos a Cristo, la resurrección. Fue también un acontecimiento muy especial en la vida de los apóstoles, porque cambió su forma de pensar acerca del mensaje que Jesús les había enseñado. Mientras nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando y ellos anduvieron con Él, veían cómo les hablaba la gente acerca del reino de Dios. Veían cómo confirmaba con sus palabras y sus hechos lo que anunciaba. Lo vieron hacer milagros, cosas extraordinarias: curar enfermos, resucitar a su amigo Lázaro, devolverle la vista a algún ciego, hacer andar a algún paralítico y cosas por el estilo. Entonces, ellos tenían una visión de ese reino del que hablaba Jesús y pensaban que Jesús iba a gobernar al pueblo de Israel, iba a dominar a la gente que en aquel tiempo dominaba al pueblo de Israel, que eran los romanos, que era un Mesías enviado para eso. Pero el acontecimiento de la muerte de Jesús cambió todo. De pronto empiezan a pensar como que nos mataron al líder, nos va a pasar a nosotros lo mismo, y entonces se llenan de temor y de miedo. Sin embargo, cuando Cristo resucita, pues es lógico que nadie puede creer un acontecimiento tan importante y tan extraño. ¿Cómo alguien que murió puede volver a levantarse del sepulcro? No era fácil aceptarlo, no era fácil creerlo. Y por eso el Evangelio nos habla de que los discípulos no creían cuando alguien les decía que eso sucedía. ¿Cuándo lo creyeron? Cuando Jesús se hace presente en medio de ellos. Y una vez que les habla y que les echa en cara su incredulidad, entonces reaccionan, se llenan de valor, reconocen ante Jesús que eran débiles. Y fíjense cómo San Lucas en la primera lectura nos presenta a esos mismos discípulos. Están hablando ante las autoridades del pueblo judío, que eran lo que se llamaba con el nombre de el Sanedrín, que se componía de 70 ancianos del pueblo de Israel. Y era la gente que tenía la autoridad religiosa y que también tenían cierta autoridad en cosas sociales. Entonces, dice San Lucas en esta primera lectura que escuchábamos hoy, que los sumos sacerdotes, los ancianos y el Sanedrín
se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. No era una gente erudita, no era una gente profesional, era gente del pueblo que Cristo había escogido. Y los había elegido desempeñando un oficio muy sencillo. Ellos eran pescadores. Pero un día les dijo a Jesús: vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. Y de eso se trataba. Esos hombres que no tenían una instrucción académica fueron elegidos por Cristo. Y hablaban con tal aplomo, dice San Lucas, que sorprendieron a los que sí sabían cosas, a los que sí eran importantes en cuestiones religiosas. Lo importante aquí es destacar el testimonio de los apóstoles. Cuando una persona está convencida de algo y da un testimonio creíble, no hay razón que los puedan echar abajo. Y de eso se trataba. Fíjense cómo después que los llaman a ellos y les prohíben andar predicando en el nombre de Jesús, dice San Pedro una frase muy importante. Dice: juzguen ustedes mismos. Dice: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. San Pedro entonces está dejando muy claro que aunque ellos son importantes, aunque ellos son los que mandan, no por eso ellos se van a someter ahora a lo que ellos están diciendo. No los vamos a obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios. ¿Qué mandato les había dado Dios? Lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que ellos han recibido. Y ellos no se van a callar simplemente porque los están amenazando. Por esa razón, ellos dicen: juzguen ustedes y vean que nosotros no nos vamos a callar. No podemos primero obedecerles a ustedes y después a Dios. Y dice que termina esto diciendo que los miembros de Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Eso es lo que escuchamos hoy en las lecturas, y eso es lo que sucedió en aquel tiempo. Ahora viene el tiempo de nosotros. Nosotros fuimos bautizados. Y el bautismo nos sumerge en la muerte de Cristo para participar con Él de la gloria de la resurrección. Igual que la gente que Cristo eligió para andar con Él, nosotros fuimos elegidos para ser discípulos de Jesús, para conocer a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Lo conocemos de distintas maneras. Primero, leyendo la Sagrada Escritura. Que dice, cómo lo dice, dónde lo dijo, por qué lo dijo. Ese es el primer acercamiento que tenemos a la palabra de Dios. Segundo, lo hacemos a través de la oración. ¿Para qué me llamaste a mí a participar de tu cuerpo místico que es la iglesia? ¿Cómo puedo ser yo un discípulo tuyo? ¿Cómo puedo seguir tus enseñanzas? Tercero, pedir a Dios que nos ayude a poner en práctica lo que Él nos enseña. ¿Cómo puedo yo vivir lo que tú me estás enseñando en tu palabra? Cuarto, ¿cómo puedo anunciar el Evangelio a los demás? ¿Cómo puedo testificar mi fe ante los demás? De eso se trata. Cada vez que nosotros venimos a misa, no es un acto social. Es la celebración del misterio más grande de nuestra fe. Es unirnos a Cristo para participar con Él
en la obra de la redención humana. Y esa obra de la redención humana nos incluye a nosotros de tal manera que uno de los documentos conciliares de la Iglesia dice que si la Iglesia no evangeliza, no sirve para nada. Y cuando se habla de la Iglesia, no se habla del Papa, los obispos y los sacerdotes, se habla de todos los que estamos bautizados. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que vivir el Evangelio. Como decían los apóstoles, sin miedo, con convencimiento, porque tenemos que dar testimonio ante el mundo de nuestra fe. Eso es muy importante para todos nosotros. Y es también muy importante para ustedes como jóvenes, para ti ahí. Todos estamos llamados por Dios para ser discípulos suyos, para seguirlo en sus enseñanzas y para dar testimonio de nuestra fe ante el mundo. Este tiempo de la Pascua nos recuerda eso, lo importante de participar con Cristo en su misión para poder algún día obtener el premio de nuestra fe. No podemos pensar que todo, como dice el Evangelio, busquen el reino de Dios primero y lo demás se va a dar por añadidura. No podemos pensar que podemos hacer cualquier cosa y después Dios nos va a premiar. No, tenemos que hacer lo que Dios nos manda para poder alcanzar lo que Él nos promete. Entonces, este día que celebramos tus 15 años, además de darle gracias a Dios por tu vida, le pedimos a Dios por tu vocación y por la vocación de los jóvenes y por la vocación de cada uno de nosotros, que en la vocación a la que Dios nos ha llamado, sepamos ser discípulos de Cristo y testigos de su amor en el mundo. ¿Okay? Recordando estas cosas, vamos a hacer ahora la profesión de fe. Ponte de pie, por favor, y vamos a responder a las preguntas de nuestra fe. Cuando tú eras una niña, tus papás te llevaron a bautizar. Y el sacerdote les dio a ellos una vela como esta. ¿Te bautizaron chiquita? Les dieron una vela como esta y les pidieron que te la pusieran en la mano y la tomaran juntos tus papás y tus padrinos. Esta vela, hoy no la prendí del cirio porque está muy alta, pero ese día que te bautizaron, prendieron la vela en el cirio pascual. El cirio pascual lo bendecimos el sábado santo, hace 8 días, como un signo de la resurrección de Cristo. Y para nosotros esta vela es un signo de nuestra fe. La prendemos ahí y la recibimos nosotros. Recordando lo que un día dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Pero también un día dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Que su luz brille ante el mundo, para que la gente viendo sus buenas obras tenga ganas de amar y de servir a Dios. Entonces, por esa razón, la pusieron en tus manos y le dijeron a tus papás y a ti, reciban la luz de Cristo. Muy bien, Aileen, entonces, recordando ese día de tu bautismo, ahora yo te voy a preguntar, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a todas sus seducciones? ¿Renuncias a todas sus obras? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó con nosotros? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en los propios pecados, en la resurrección de los muertos? Thank you.
doy gracias por darme la vida, al crearme a tu imagen y semejanza, y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanos y hermanas a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios, como tú lo hiciste, guardándole en mi corazón y amando a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Que Dios nos ama y siempre nos escucha. Supliquemos por nosotros, su pueblo, y por todo el mundo. Y a todos te rogamos, Señor. Por la Iglesia Católica, para que como María, todos los fieles sepamos escuchar la palabra de Dios con fe y vivamos de acuerdo a la ley de Dios, roguemos al Señor. Por todos los líderes de las naciones, para que sepan servir a sus comunidades, promoviendo el bien común y la protección de los pobres y marginados de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por Aileen, que celebra sus 15 años ese día, para que ella pueda vivir la fe cristiana con virtud y perseverancia, sirviendo a Dios, roguemos al Señor. Por sus papás y por todos los que están aquí presentes, para que reciban la sabiduría necesaria y puedan cumplir su vocación en sus familias, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos los niños, los adolescentes y los jóvenes, que la malicia de los adultos no pervierta su corazón, que ellos, como nuestro Señor Jesucristo, puedan crecer en edad, en sabiduría y en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Roguemos al Señor. Pidamos también por los enfermos, por los moribundos, para que puedan sentir el amor de Dios por medio de nosotros, su pueblo, al poner en práctica la caridad cristiana. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha con amor y piedad estas peticiones que hoy presentamos ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Pedimos bendiciones para tu hija Aileen, por todos los jóvenes que están aquí presentes, para que la malicia no pervierta su corazón. Igualmente te pedimos, Señor, por eterno descanso de todos sus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a Dios nuestro Padre con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya pasará para sanarme. Para la Virgen, por favor. Entonces ella pasa a poner el ramo a la Virgen, la podemos acompañar con nuestra oración y el coro con un canto. Al recibir este sacramento en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Tienen cosas que quieran que les envíe? Mira, Helen, siempre que hay quinceañeras les regalan una Biblia. Casi nunca nadie lee. Ojalá que tú se la leas, ¿eh? Porque eso es lo más importante, la palabra de Dios. Y la vamos a bendecir. Pero también ustedes que la regalan, ¿verdad? Hay que leerla. Hay que escuchar la palabra de Dios. Señor y Dios nuestro, que con tu palabra santificas todas las cosas, dígnate bendecir a estos hijos tuyos. Bendice también, Señor, estas imágenes, esta sagrada escritura que vamos a escuchar con fe. Concede, Señor, que lo van a utilizar, saber darte gracias siempre, obedecer tus mandamientos y cumplir tu voluntad, para alcanzar con la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien. Gracias. Antes de darle la bendición, recordarles a todos los jóvenes, especialmente ahí, que seamos siempre agradecidos con Dios y con nuestros padres, ¿verdad? Yo creo que todos los papás se esfuerzan mucho en darnos lo que necesitamos y nos lo dan de acuerdo a su capacidad. A veces no tienen todo lo que uno quisiera que tuvieran, pero nos dan lo que pueden y nos lo dan con mucho cariño. Entonces hay que mostrar siempre nuestro agradecimiento por lo que ellos nos dan y nos hacen.
Eso nos obliga, como dice uno de los mandamientos, hay que honrar a nuestros padres. Y la forma de honrar a nuestros padres es con un buen comportamiento. Nosotros nos portamos bien, nos va bien y nuestra familia está feliz. Nos portamos mal, nos va mal y también nuestra familia sufre. Entonces, la mejor forma de aprovechar lo que ellos nos regalan, lo que ellos hacen con nosotros, es portándonos bien. ¿Eh? Que Dios te bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra celebración ha terminado. Amén.